Hola Palu, bienvenido. Hola, Ichigo. Hay música. Pues hombre, si queréis ponemos la música, chicos, pero los Devil May Cry se caracterizan por tener música muy, muy, muy buena, ¿eh? Entonces, vamos a ver un poquito. A ver un poquito qué tal. Por cierto, ¿escucháis música ahora o no escucháis nada? Se escucha música, vale, muy bien. Por cierto, este temón es muy bueno. Llevaba muchos años sin oírlo y hoy he vuelto a escucharlo y me encanta, a pesar de ser un tema ochentero, bueno, noventero más bien. No es una amenaza indirecta. Es directa. Si no cumple con Es lo un juego acordado, bastante antiguo, será ¿eh? el responsable del hundimiento económico. Me aseguraré de que se quede Pero, sin uy, ¿cómo poder está esa mujer de y hecha todo el polvo, no? mundo le odie. Bueno, está hecha bicarbonato. ¿Le ha quedado claro? Bien. Entonces el viernes. Que pase una buena noche, señor presidente. ¿Lo has conseguido, cariño? Más de un trillón. Madre Pronto mía, está poseeré hecha todo lo que vale la bicarbonato, pena ¿eh? poseer. Fijaros las arrugas que tienen Controlaré las el tetas, mundo tío. endeudándolo. Tengo el poder absoluto. Por fin el mundo está a tus pies. Igual que yo. No queda nada. Solo tienes que hacer que se arrodillen ante... Venga, ¿Qué ponte a sus pasa? pies, golfas, si lo estás ¿Qué? deseando. ¿Qué sucede? Un cabo suelto. ¿Un cabo suelto? ¿Cuál? El hijo de Esparda, el traidor. Esa mujer está a tope Dante. con las drogas. Él. Está en alguna Lo que le parte. gusta es la Los carne en barra, cazadores lo parece también, ¿eh? encontrarán. Ya encontraron a Esparda y a su fulana. Y cuando lo encuentren... Rajaré en canal con mis pros y devoraré su corazón. GG. Bueno, pues aquí empieza la aventura, chicos. Coño, parecen mis fiestas en Bangkok, tío. Sí, parecen mis fiestas en Bangkok, no hay duda. Ese Fugachi lo cuelo. Pues como os iba diciendo, chicos, vamos a empezar por este porque
Me puse a jugar el otro día al Devil May Cry 1 y la verdad que el volver a jugar con cámaras fijas me cuesta mucho, ¿vale? Entonces este es más dinámico, más actual y más parecido al Devil May Cry 5, como va a ser. Fiestas en Bangkok, tío. Claro que sí. Bueno, vamos a centrarnos, que se me va la pelota. Además, lo estoy jugando a resolución 4K, y vamos a ver, porque a pesar de ser un juego viejo, vamos a ver si se mueve bien o cómo se mueve. Mucho esparramo ahí, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Vámonos. Mucho esparramo, tíos. Vamos allá. Hombre, la verdad que Ninja Theory es un gran estudio. Hicieron un buen trabajo, yo creo que ya no solo con este, sino también con el Hellblade. El Hellblade lo jugué, no lo acabé, pero lo avancé bastante. Y me gustó mucho. Me parece un God of War con poco presupuesto. Controlar la humanidad. Ciudadanos, nos han tenido dormidos en un sueño prefabricado durante demasiado tiempo. Debemos despertar. El lunático enmascarado que han visto afirma representar a una organización llamada La Orden. Este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves. Pues tío, para ser un juego de 2013 o 2014 no está nada mal lo modelado ni nada. No hay duda de que es un traidor y un terrorista. No estoy a favor. Ey, doctor Belga, pues aquí estamos, tío. Vamos a empezar una... Vamos a empezar un nuevo juego. Porque Devil May Cry viene en 2 días. Y... No, en 4 días, perdón. Vienen 4 días y para adaptarnos a la jugabilidad y todo, creo que va a ir bien. A pesar de que lo que hicieron con Dante fue un crimen. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente y has dejado un rastro. Ahora te persigue. ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? Un demonio cazador. Ya, Fugachi, pero el Hellblade fue un gran juego también, ¿eh? Quiero decir, con el presupuesto que movía esa gente, porque fue un indie que salió por 29 euros de salida, fue un grandísimo juego, quiero decir. Pecó un poco, el sistema de combate era muy soso, pero fue un gran juego, tío. Gráficamente, las animaciones faciales estaban... Es demasiado tarde. Vas a tener que luchar para escapar. Ya os digo, gráficamente para ser un juego viejo, por lo menos aquí a 4K se ve muy bien. Vosotros lo vais a ver a 1080, pero no creo que se vea mal. Vamos allá. Otra vez en el limbo. Mal día para estar de resaca. Quita tu mugrienta zarpa de mi caravana. El Hellblade, sí, sí, gráficamente estaba muy top, ¿eh? Ahí está, vístete un poco, compañero, que... Y empezamos con un boss, tío. Ah, no, empezamos con minions. Vamos allá. Hora de una pequeña rebelión. ¿Quieres pelea? Pues vamos. He presionado B para lanzar, ah, vale. Tiene ya una espada entre las piernas. Se le vio la poronga. RB para esquivar, coño. Está en un sitio malo el esquive. Esferas rojas, vale, las esferas rojas sabemos para qué son, correcto.
¿Quién ha hablado? Sí, este se parece muchísimo al Devil May Cry 5. Quiero decir, control, cámara semilibre. Vale, pues muy bien, tíos. Ahí tenemos el doble salto de inicio. Muy bien. ¿Por dónde me han dicho que había que? Ah, por aquí. Oh, dos pistolas. Las pistolas colgando de un Wonder Bra, flipai. Va a tener un toquecito plataformero y todo. ¿En serio? A ver. Aquí es donde hay que tener cuidado. Vamos a ver. Hey Diego, buenas noches, tío. Sí, sí. Esto es para coger un poquito de rodaje para el Devil May Cry 5, que ya os digo que lo tengo en pre-order y lo vamos a jugar. Entonces es hora de calentar motores. Hora de calentar motores, gente. Vato, se llama este demonio. Vamos por ahí. Solo y ahí le disparo la X. La X en el mando de Xbox, que en teoría sería el cuadrado aquí, ¿verdad? Las esquivas están muy curradas, ¿eh? Me recuerda mucho al de PS2. La esencia del juego, el musicorro, claro, tío. Lo que pasa es que, ya os digo que esto, o sea, tengo también el Devil May Cry, el HD Collection, ¿vale? Pero he decidido empezar con este porque se parece mucho más, al tener la cámara libre y todo eso, a la jugabilidad que va a tener el Devil May Cry 5. Entonces me parece más... no la tirotees, amigo. Se parece bastante más. Tú estás en el limbo. ¿Por qué te veo con claridad? Soy medium. Tengo pues nada, Diego, a ver si lo disfrutáis esto también, tío. Comunicarme contigo. Puedo verte. Que hay que cambiar un poquito de tercio también de vez en cuando. ¿Y qué pasa, yo sé que estáis aquí por los Souls y por Bloodborne, pero... Estoy arriesgando mi vida. Hay juegos muy guapos por ahí también. No necesito ayuda. El cazador te ha arrastrado al limo. Y luego el musicorro, tío. El musicorro le da a los combates una intensidad brutal. O sea, aunque los combates no sean tan buenos como en Dark Souls, pero vamos, ahí me hacen un Dark Souls con un musicorro como este y me ganan, ¿eh? Me ganan totalmente, tío. ¿A dónde ha ido?
Alma perdida. Las almas atrapadas en el limbo. Libéralas para aumentar tu bonificación por completar la misión. Ok, o sea que son como coleccionables y te dan esferas rojas y tal, que es pasta. Está muy bien que tenga la cámara libre, tíos. Me gusta mucho. Recuerda un poco a los juegos tipo Maseou, pero bastante mejores, quiero decir, porque tengo por ahí también el Berserk y la banda del halcón, pero son como más machacabatones que estos. Estos tienen un poco más de técnica, tampoco os creáis que mucho más, ¿no? O sea, es más para los combos y todo eso, pero tampoco os creáis que mucho más, ¿eh? Llena la barra de mejoras de Dante. Ah, ¿sabéis qué es lo malo? La estética de Dante, que no parece Dante, tío. Extreme Flawless Kill Streak. Toma. Hey, Jesus, ¿cómo estás, maldito opresor? Pues ya os digo, para ser de 2014, gráficamente está bastante chulo, tíos. Me gusta. Mantén presionado A para saltar más alto. Muy bien, o sea que esta es la zona de tutorial, digamos, ¿no? Y habrá un boss de tutorial y todo eso. Ahí está. Esfera dorada. Se pueden usar para resucitar a Virgil después de que muera. Las esferas doradas también se pueden comprar en la tienda de objetos. O sea, es como una segunda oportunidad, digamos, ¿no? Bueno, pues Diego, el 5, tío... O sea, este está guapo, pero es que el 5 gráficamente, con toda la evolución que han hecho últimamente Capcom con el motor RE, vamos a flipar. Además es un motor propietario. Este está hecho con el Unreal Engine, ¿vale? Y el Unreal Engine sí, es un pepino de motor, ¿eh? Con él se hizo el Crysis. Ah, vale, vamos a ver qué nos podemos coger. Venga, salto, salto doble, salto sobre enemigos. Bueno, tampoco es tan importante. Evasión, solo podemos coger esto, no lo vamos a coger de momento. Rebelión. Dice, la espada de Dante ofrece un equilibrio perfecto, bla, bla, bla. Vale, hacker nivel 2. Sucesión rápida de 4 cortes, nivel 2, mayor daño. Vamos a cogerlo, evidente. Espiral mortal, nivel 2. 2, pausa, 3. Mayor daño, lo cogemos. Delirio aéreo. Oh, este me gusta a mí. Combinación de ataques que afecta, nivel 2, mayor daño. Lo cogemos también, ¿no? Y ya está. Y estos son las pistolitas. Disparo, disparo nivel 2, mayor daño. Me lo quedo. Disparo nivel 3. No tengo pasta. Bueno, puede valer con esto, ¿no? Nos hemos gastado ya la pasta, entonces. A ver. Sí, lo tenemos. Vale. Pues vamos a ver si hay un boss por aquí o qué. Musicote. Musicote. ¿Ese es mi abrigo? ¿Cómo he llegado hasta ahí? ¿No te da la memoria para tanto combo? Deja la marihuana, Jesus. Afecta tu memoria, tío. Pásate a la Paulaner. Hombre, con esta gabardina ya parecemos un poco más Dante, la verdad. Pero solo un poco. Última hora. Conectamos en directo con nuestro ojo en el cielo. Steve, no puedo creer lo que estoy viendo. Vamos allá. No, no me acuerdo nunca, tío, es que el botón de rodar es el... Es el RB, ¿sabéis? Y por eso me están cayendo todas esas hostias, que no deberían estar cayendo. Pero estos bichitos son especial para coger el tema, o sea, para coger un poquito la... Para coger un poquito la habilidad, ¿no? De rodar, etcétera, etcétera. Bueno, de rodar, son esquivas, son dash más que rodar.
aunque ruede, pero son muy rápidos. Hola, caballero clérigo, ¿cómo estás? Toda la semana currando como un loco, así es la vida, tío, de adulto. No mola nada, pero es lo que hay. Piérdete. Los escenarios están muy guapos, tío. ¿No veis que es un puto espejo, tío? Ah, vale, está ahí. Aquí empieza la fiesta ya. Pues llevo solo media barra de vida. No digo más. Vuelve aquí. Four seconds, para ti es la vida. Vale, esto da piedrecita roja. Vamos a intentar matarlos a todos. Porque luego esto es importante para comprar habilidades, etcétera, etcétera. Y también hay que revisar porque hay en determinadas esquinas donde están las almas perdidas, esas que hemos visto. Por aquí entramos. O esto, por ejemplo. ¿Veis? Nos dan esferas rojas muy ricas. Te reviento. Pues ya os digo, es muy parecido. Tengo muy reciente la demo del 5 y es muy similar. ¿Esto puede abrirse o no? Parece que no. Es muy similar, tíos, en cuanto a jugabilidad, muy similar. Mira dónde está el karatea este. Ahí está. ¿Veis? Todo eso luego nos va a dar un poquito algún punto más de misión y demás, ¿sabéis? ¿Aquí se juega Fortnite? No, tío, no se juega Fortnite, pero se juega juegos de putísima madre. Este tiene una pinta brutal. La salida, bien. Sí, la salida. ¿Y te van a dejar salir? ¿Ves? Estaba claro. Malo. Te iban a dejar salir así porque sí, campeón. El Bloodborne está un poco cambiado, ¿no? Y está muy guapo también el Bloodborne. Venir a por mí, hijos de puta. Se va, campeón. Echo de menos el agarre de del amigo Nero, ¿eh? Creo que estas esferas nos dañan, ¿verdad? Sí, nos dañan. Sí, nos dañan. ¡Ey, Artemisa! No, este es el DMC. Este es el auténtico Dante. Bueno, algo parecido, porque esa nariz se la ha operado. Este es el DMC, que es el, digamos, el Devil May Cry más actual. Venga, que empiece la fiesta. Eso no funcionará. ¿Por qué no? Esa prueba de balas. Pero bueno, el demonio este le vamos a poder partir la cara ya, ¿o qué? Le tengo unas ganas. ¿Una qué? Musicote, pero musicote, ¿eh? Joder, cómo me gusta la guitarra eléctrica.
Después del piano, mi instrumento favorito. Trap. It's a trap. It's a trap. En serio, los cócteles molotov. Hostia, y le da a Gascoigne, no le suelen dar, tío. Le sale Polato por encima. Cazador. Mira, encima se llama cazador. Los cazadores son luchadores brutales. Yo también. Vamos, campeón. Tú y yo. Sí. Sí, te escucho. Oh, ¿a qué hora sí lo sientes? Como vaya combo te has llevado ahí, amigo. Pero voy a necesitar alguna curación, ¿eh? Me voy a reventar. Vuelve aquí. ¿Te duele? Para hacer el boss de tutorial es un poco mierde. Es muy flojo, tío, muy flojo. Vamos, no apareció ni un boss ni nada. Se acabó. Hijo de Esparda. ¿Hijo de quién? Ya te hemos encontrado. Estás muerto como la perra de tu madre. Reviéntalo. O sea, ¿cómo consientes que te diga eso? Reviéntalo. No conozco a mi madre, pero no eres el primero que me llama hijo de perra. Ahora sí. Claro que sí. Sí, era un boss muy flojo, Manu. Era un boss flojísimo. Pero ya os digo, joder, vaya jugabilidad más chula tiene esto, tíos. Lo único malo es que el botón de esquiva está situado en una manera un poquito... En un sitio un poco extraño. O sea, me gustaría cambiarlo por el salto, tíos. Lo veo mucho más intuitivo. Está en el RB y ahí cuesta bastante. Yo soy tu padre. Buen Gascoigne. Nada, Gascoigne al lado de esto es un infierno, tíos. Mira, los coches sí se nota un poco que es un juego antiguo, pero el modelado de personajes no se nota tanto, ¿no? Pero fijaros los coches se notan muchísimo. ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce, quiere verte. Por favor, antes te ayudé a salir de ahí. Venga, súbete con la golfilla al coche. Lo estás deseando, no Dante. Ayuda. O sea que el caballero clérigo ya lo ha jugado. Yo, si bichero, aquí no nos hace falta suerte para este juego, tío. Solo disfrutar un poco y calentar motores para el Devil May Cry 5, que sale en pocos días y necesito adaptarme a la jugabilidad otra vez. Y este es el más parecido, es el más moderno, el que tiene cámara libre y creo que el mejor para empezar. ¿Qué tal fue tu run, si bichero, que me perdí el final? ¿Hiciste PB o no? La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta. Espero que hicieras un PB y creo que tu PB eran 5 muertes, pues menos de 5 es PB. Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta. Es solo cuestión de tiempo. Este me recuerda a Kingpin, tío, pero al Kingpin original de los cómics. ¿Sabéis? Un poquito, ¿no? En cierto modo. Misión completada. Puntos de estilo, bla, bla. Hemos conseguido una S. Qué fácil conseguir una S aquí, ¿no? Tiempo, una S. Realización, solo el 25%. ¿En serio? Ah, vale, porque no hemos pillado a todas las almas esas y tal. Muy bien, tenemos un par de mejoras. Y bonificaciones, etcétera, etcétera. Siguiente visión, vamos allá. Tienda, vamos a ver qué más podemos coger. A ver, disparo nivel 3. Creo que lo vamos a pillar también, ¿vale? Porque es el máximo daño ya que tienen las pistolas. Mantén presionado y luego suelta dota a una bala de fuerza demoníaca. Los disparos rebotan hacia adelante y hacia atrás de enemigo a enemigo. Las cargas más largas aumentan el número de rebotes potenciales. Coño, pinta bien.
Tormenta. Dante gana espiral sobre el cielo, provocando una lluvia de balas conforme va descendiendo. Este rebote lo veo más útil. Pero vamos a ver el Rebellion también. Que esta ruleta antes me ha gustado bastante. 2, pausa y X. A ver, ¿cómo es? A ver, pum, pum. Catacroker. Esta mola, ¿eh? Perforación. Nos quedamos perforación. Y perforación. Ah, ya no podemos ponernos más, qué lástima. En habilidades, nada, lo que tenemos ahora mismo es un poquito mierder. Vale, pues vamos al lío. Siguiente misión. Solo 2 muertes nada más, coño, Chibi. Enhorabuena, tío. Enhorabuena por ese personal best, tío. Un personal best siempre es un personal best, ¿eh? Punzada y ruleta. Molan, ¿eh, clérigo? Molan y mucho, tío. Bienvenido a la orden. No es lo Joder, que esos swords me ponen enfermo, tío. Hasta en un videojuego, ¿eh? Verano lo paso mal. Y si me gusta tanto Tailandia es por eso. Piernas al aire todo el año, tío. Todo el año. Oye, le han puesto unos movimientos a las tías aquí, unos andares un poquito... un poco curiosos, ¿no? Última línea de defensa. ¿Defensa? No tenéis oportunidad. No dejamos nada. Hemos reunido mucha información sobre los... La verdad que en este DMC tuvo bastantes críticas. La cagaron primero con la estética de Dante. Quiero decir, no le pega nada a esta estética. Podemos darles donde duele. El rollo... no diría punk, pero un rollo modernillo ahí que no le pega y... y ahí la cagaron. ¡Yo, José Ferrer! Bueno, ya tenemos aquí a todos los moderadores del canal. Ahora sí que sí, no os paséis que empezarán los baneos. Bienvenido, José Ferrer, bienvenido, amigo. Cerberín goloso. Dante, ¿eres tú de verdad? Sí, la verdad que esos shorts, tío, en verano lo llegas a pasar mal. O sea, no te quiero decir, de mí. No. Todas ese tipo de prendas que insinúan, ¿vale? Yo las veo mucho más atractivas y más ponedoras. ¿Qué recuerdas de tu que infancia? Ver a una tía directamente desnuda, ¿vale? No mucho. Quizás sea sobredosis con 7 años, pero sí, perdí la memoria. Lo veo, quiero decir, lo veo mucho más atractivo. Un accidente de coche, ¿no? Que un short enseñando ahí un poquito, un bikini, ¿verdad? Pero no un bikini tanga de estos de hilo, no, no. Un bikini bonito, tal y cual, lencería, no sé. Lo veo más bonito que ver a una mujer desnuda, en fin. La meningitis es una enfermedad. Hey, Focus Gamer, bienvenido. Pues muy bien, José Ferrer. Hemos empezado con este juego para... en todas las guerras se lucha con mentiras y a ti te engañaron. Para tener la jugabilidad y las manos listas para el Devil May Cry 5, que sale en 4 días. Espera, ¿quién dices que eres? Y la gente ya está dando caña a los Devil May Cry. He visto a Faraskan, que ya estaba hoy. He creado la orden para poder luchar contra los demonios. ¿Además de las espadas y las balas? Esas armas ganan batallas, pero no la guerra. Usamos la fuerza, sí, pero también inteligencia, política, propaganda. ¿Y de verdad crees que puedes hacer mella? Así que nada, chicos, espero que disfrutéis el juego porque... ¿Hacer mella? Pinta bien, ¿eh? Con nosotros dos trabajando juntos, creo que podemos derrotarlos. Así que de eso se trata. ¿Quieres que me enfrente a los demonios y te ayude a salvar el mundo? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecéis muy buena gente, pero soy un tío solitario. Trabajo solo, ya sabes. Dante, no creo que entiendas lo que está en juego. Me gusta la gabardina. Si quieres de irte tipo. Y darme la espalda, no puedo impedírtelo. Pero estarás cometiendo un grave error. No solo por ti, sino por la humanidad. ¿La humanidad? Sí. ¿Te crees que me importa? Hay un mod de Resident Evil que sale Claire desnuda completamente, claro. Dame la oportunidad y, de mostrarlo. Y más que va a haber. Ya he visto uno de que puedes flirtear Leon con Claire y en fin. ¿Quién eres en realidad? Rollitos, ya sabéis. La imaginación de los comedoritos no tiene límites. Eso es un cementerio. Paradise. A ver si me entero un poco del argumento, porque tengo entendido que este es el que más flojea en argumento de todos los Devil May Cry. Esta era tu casa. No me acuerdo. Lo harás. Kat, abre el portal.
El tío ese de negro tiene un estilazo, ¿eh? Parece un cazador de Jarlan, tíos. ¿Qué estás haciendo? Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente. A veces colisionan en lugares que llamamos grietas, y es allí donde podemos crear portales hacia el limbo y desde él. Este juego, la historia es una C. No huele muy el combate bien. Y la movilidad de Dante triple S, vale, clérigo, lo una cojo. Mezcla que he creado según una vieja. ¿Pero tiene trama o no tiene trama? Hombre, Jisoo, vamos a esperar, aceite tío. De tiburón, virutas de hierro, semen de ardilla deshidratado, pelo de lobo. Qué rico. Adelante. Semen de ardilla deshidratado, ha dicho la cachorra. La casa guarda secretos. Yo ya he encontrado el mío. Ahora te toca a ti. ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos. Tú ten cuidado. Puede ser peligroso. Me gusta el peligro. Vámonos, Dante. ¿Crees que funcionará? Ahora, eso sí, el diseño artístico de lo poco que he visto está muy currado, está muy chulo. Igual que tú, cuando te encontré. El de negro es Virgil. Claro, también puedes jugar con Virgil. Pero vamos, tiene un estilazo Virgil. Bueno, ya hemos aparecido aquí en el mundo de pesadilla este otra vez, en el mundo demoníaco. A ver. Los escenarios están muy chulos, tío. Me gusta la estética que tiene. Y que tenga la cámara libre es un puntazo. Y luego esta esquiva es muy guapa también. Pinta bien este juego, pinta muy bien, tíos, muy bien. Me está gustando lo poco que llevamos. Así que esta era mi casa. Bueno, enséñame tus secretos. Vamos a empezar por el piso de arriba. Hay que empezar la casa por el tejado algunas veces. Usar la estatua divina todavía no creo porque no tenemos pasta. Lo de la trama se suele decir en los mangas o animes con fan service. Es que no soy muy whip, tío. Sé que los whips dominaréis el mundo, pero no soy muy whip. Quiero decir, y eso que me crié viendo anime, tío. Me crié viendo Akira, El puño de la estrella del norte, Los caballeros del zodiaco, Dragon Ball, en su época, cuando salieron al principio. Pero lo dejé durante una buena temporada, tío. ¿Y quién coño eres tú? Sparda. Esparda. Esto es Esparda. Y patada en el pecho. ¿Mi padre? Que empiece la fiesta, claro. A ver, campeón. Espera con estas montañas. Sigo duro. En serio, pero qué tracking tienes tú, campeón. Me ha sacado casi media barra de vida el cerdo. Intentas enseñarme. ¿Tendrá algo de exploración este juego también? Ahí parece que falta un objeto, ¿verdad? Venga, caballero clérigo, gracias por pasarte, hombre.
Ah, no, no es que falte un objeto. Vale, vale. ¡Sí, joder! ¿Cómo? ¿Y ese pepino? La hostia. Vale, aquí está otro cabronazo de estos. Estos son duros. RT masivo B para atacar con Arbiter. Si ya no eres tan duro. Hostia, qué guapo, tío. Ahora sí, os parto por la mitad, chavales. Brutal, tío. Eso es muy bruto, ¿eh? ¿Quién anda ahí? Bueno, entonces son esquivas y podéis hacer... Ahí está. Eso es golpe de... A ver. Ese es uno de los golpes y con esto también. Vale. Este tiene como un ataque de área, ¿no? ¿Habéis visto? ¡Qué guapo! Mira. GG. Vaya. ¿Podremos saltar hasta ahí? Allí creo que no podríamos disparar. Tenía que ser cuerpo a cuerpo. Sí, caemos ahí. No, no podemos ir hasta allá. ¿En serio no se puede llegar ahí? Ah, sí, claro que se puede. Ahí está. O sea, hay que dejar presionado un poquito el botón, ¿vale? A ver si hago el combo ese en el aire. Uno, dos, pausa. Ahí, ahora. Chulo, chulo, tíos. Hay que seguir bajando, parece. Sí. Pero tío, eres un montón de mierda, ¿no? Pero esos son los primeros que hay que cargarse, evidentemente, porque son, de momento, son los enemigos más duros que hay. Que se cubre con el escudo y todo. Por aquí, Dante. No me pillas. Dante, lo he oído. Por cierto, bien. Tenemos algún ítem para usar. A ver, objetos. Recupera un poco de salud de Dante. No tenemos ninguno. Se puede utilizar para devolver la vida. No tenemos ni una estrella vital para... Vale. No, no tenemos ni una estrella vital, tío. Hay pocos ítems de curación aquí. Vamos a ir por este sitio que no fuimos antes. Ah, que son las sombras de Dante. Vale, eso parece que está cerrado. Son solamente las puertas rojas las que se abren con el hacha. Vale.
lo pillé a la contra totalmente. Lo pillé a la contra totalmente. Y se comió un forrao. Ven aquí, campeón. Flawless. GG. Ese soy yo. Hey, Edgar Alexander, ¿en este juego habrá rajeos? Posiblemente, Edgar, pero si solo estamos aquí por el rajeo, tío, ¿dónde queda la diversión y ver disfrutar a tu colega, Edgar? Pero vamos, prometo algún rajeo. Espontáneo, completamente. Nada de pique. Lo único que he hecho en falta son objetos de curación. Pero sí es cierto que no te llegan a matar a pesar de que vayas perdiendo vida. Pero bueno, acabamos de empezar, ¿eh? Es que tú no has visto nada de estos juegos. Pues este es el mejor para que veas algo, tío. Porque es el más parecido al nuevo que va a salir en cuanto a rotaciones de cámara, jugabilidad, etc. Así que ya sabes. Quédate con nosotros, Edgar, a ver si te gusta. Coño, esto es una zona como muy plataformera, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Sabéis a qué me recuerda? No sé si habéis jugado los Batman. ¿Estoy soñando? Los Batman de los Arkham, vamos. Las fases que había de este tipo de... ¿Cómo se llamaba, tíos? El que era... El que creaba pesadillas, tío, que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, en esas fases era todo muy similar, ¿eh? Sí, Soul, este es el DMC donde ya, donde Dante no era tan top, pero es el que mejor jugabilidad tiene, con diferencia. Mira, lanza el látigo para agarrar enemigos objetos y los empuja hacia Dante. Es RT más X. Vale, eso es lo que vimos en la demo del Devil May Cry 5, que era súper útil el tirón demoníaco, súper útil, súper útil. ¿Cuál es la X, por cierto? Esta. Esa habilidad va a ser súper útil, tíos. Ya os digo que en el DMC, o sea, en el Devil May Cry 5 me pareció lo mejor de lo mejor, tío. Además podéis hacer unos combos brutales. Ven aquí. Ven aquí. Ahora sí, ahora os vais a cagar. No necesito ni la pistola. Ven aquí. Bueno. El espantapájaros, correcto, Soul, correcto. No me salía la palabra, tío. Era el espantapájaros, cierto. El que, digamos que os drogaba y os metía en su mundo de pesadilla. Pues esta fase me recuerda mucho a las de Batman Arkham. Que, por cierto, fueron grandes juegos. A mí me gustaron mucho. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues que necesito objetos de curación. Está muy guapa, tío. Tenéis muchas opciones de ataque. Me está gustando mucho todo ese tema. O sea, está el tema de los agarres, el hacha, los combos. Este es muy loco, ¿eh? Muy loco. Dante, eres tú de verdad. Pues hombre, no parezco Dante, pero lo soy. Aunque realmente aquí Dante es más joven, ¿no? O sea, quiero decir, vale. La cronología de Devil May Cry
No está ordenada por juegos, quiero decir. En el 3 es más joven que en el 1 y aquí más joven que en ninguno y así. No, eso no se puede abrir. Tío, si los objetos de curación, ¿dónde diablos están? Vale. Vale, o sea que hay que tirar de todas estas cositas. Ya os digo, lo que vayan introduciendo, me gusta también en estos juegos que se vayan introduciendo cosas en la jugabilidad. Esparda era el padre, aquí. Se supone. ¡Están aquí! ¿Qué coño ha pasado aquí? ¡Tenemos que irnos! ¡Ya! No, la jugabilidad ya estoy viendo que es brutal. La jugabilidad es brutal. Por cierto, me estoy perdiendo seguro a todos esos. A todas las almas esas. Y llevo la vida jodidísima, tíos. En fin. Llevo la vida, pero mal, ¿eh? Creo que los ítems de curación escasean demasiado, tíos. Estamos en la entrada otra vez, ¿en serio? Ah, bueno, pero ahora ya empieza. O sea, se va deformando. Vale, se va deformando. Vatos con escudo, ya lo que me faltaba por ver. Ya estos los podremos brincar. No lo podemos. Espera, a ver, de restable. Mira, esto es lo que necesitábamos ya. No. No puede ser. ¿Cómo nos han encontrado? Conozco esa voz. A ver, vale, que las estrellas estas no. Lo que nos han dado ha sido una esfera verde. Que nos la restablece automáticamente. Pero la estrella vital debe de ser un ítem como de consumo, ¿no? Vamos a ver. Pues ya os digo, jugabilidad top, tíos. Jugabilidad muy buena. Podemos subir habilidades aquí. Vamos a ver. Habilidades. Tirón demoníaco, patada. Durante el tirón demoníaco antes del impacto. Una patada sincronizada seguida de un ataque de tirón demoníaco bien ejecutado. La sincronización es esencial. A ver cómo es. Pum, y patadón. Lo vuelve a tirar hacia atrás. Vale, pinta bien. Vamos a cogerlo. Patada nivel 2, mayor daño, no. Evasión demoníaca. RT más RB. Este no lo vamos a coger. Ni este tampoco. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. La ruleta. ¿No tenemos para pillarlo, tío? ¿En serio? Qué putada. No tenemos. Pues no tenemos mucha historia, la verdad. O sea, no tenemos, digamos, mucho... mucha pasta para gastar en habilidades, ¿eh? Hay que farmear. Vamos a ver, vinimos por ahí. Aquí ya estuvimos. Esas puertas azules no se pueden abrir. Son las rojas, las únicas que podemos abrir con la... con esta pedazo de hacha. ¿Y aquí qué? Combate. Esa es... ¿Mamá? Pues no veas qué guapetona está tu mamá, Dante. Una pelirroja, además. Te quiero, Dante.
Hombre, caballero clérigo, no has tardado nada en volver, ¿eh? Malditos demonios. Rompe bloqueo. El tirón demoníaco de Fienso. Ah, coño. Vale. Muy bien. Toma, Catacroker, amigo. Brutal. Cerberín, puedes poner y quitar habilidades en cualquier momento. Gracias, caballero clérigo. No tenía ni la más remota idea de que eso se podía hacer. Vale, vamos a ver el cuadro de mamá. Que la Eva es una cachondona también. Ojito, ojito con Eva. ¿Nueva arma? ¿En serio? ¡Oh! Pinta guadaña. A ver, Osiris. Bueno, esto ya es lo máximo de lo máximo. Dice una guadaña angelical, muy útil para eliminar a grandes grupos de enemigos. Suelo. Pasivo. Osiris se llena de energía demoníaca al golpear enemigos y proporciona una bonificación de daños cuando está cargada al máximo. Ok. Y es left trigger, vale. La cosa va mejorando. Esto es muy top, ¿no? La hostia, qué igual, pero qué guapo está esto, ¿no? Mamma mía, de esta. Vamos allá, que me clavo una doble S como me dejes. Joder, esto está guapísimo, ¿no? Claro. Bueno. O sea, la cantidad de combos que hay, tíos, es impresionante. O sea, además podéis mezclar varias armas a la vez. Esto está guapísimo, tíos. Me encanta. Como el Devil May Cry 5 tengo una jugabilidad como esta, o mejor, que me imagino que la habrán mejorado. Esto va a ser la polla. Cubrid las puertas, moveos. No te dejes esquinas, que luego quedan algunas armas por ahí. ¡Apártate de mí! ¡He dicho que te apartes de mí! Allá va. Sí, se va deformando el mundo, ya os digo, como hacía el espantapájaros en las pesadillas de Batman. No, no era así. A ver. ¿Dónde estaba la X, tío? ¿Cómo coño se atraía eso, tío? Ahora que tenemos la guadaña, que es la pregunta. O sea, ahora que tenemos la guadaña, a ver. ¿Cómo coño voy a traer eso si me sale la guadaña cuando intento hacerlo? Ahí no llegamos ni de coña. Ahora. Alguna almita, nada de nada. Muy bien. Corta las plantas trepadoras azules con Osiris. Muy bien. Mola. Mola, ya ves que sí, mola. Dante. Aunque no parezcas Dante, me está gustando. A ver, hay que mirar arriba, tíos, porque esos bichos, las almas esas, aparte que nos dan más bonificaciones de misión, ¿vale? También nos dan esferas rojas, importantes para comprar habilidades, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Una rosa azul.
digo yo, ¿por qué lleva la bandera de Inglaterra Dante en la gabardina? No te acuerdas de mí. Lo que estoy viendo también es mucha cinemática, pero bueno, quizá para, o sea, para meternos en contexto, puede estar bien. Vale, hay otro portal, parece. Sí, hay otro portal y llegamos a la cabeza de Sparda, ¿no? ¿Eso es Sparda? Parece que sí, vamos allá. Ya os digo, me escasean un poco los objetos de curación. ¿La lleva porque ve bien el qué? Dice suelo y aire, elevación angelical, lanza el látigo Ophion para agarrar enemigos u objetos y eleva a Dante hacia ellos. LT más X. Bueno. O sea, esto es muy... esto es muy de Monster Hunter World. Ya veis. Pero tío, ¿qué estás contando? Es muy Monster Hunter World esto. Bien. Nada por aquí, nada por aquí. LTX, elevarte hacia enemigos. Yo os digo que además te adapta muy rápidamente, ¿vale? Al sistema de combate. Quiero decir, luego memorizar todos los combos, como decía Jesús, puede ser que sea lo más jodido. Pero te adapta rápido, ¿eh? Mierda, mierda. Dice, usa la elevación vertical dos veces y luego... Ah, vale. Dice que 1, 2, 3. Sí. Vale. Ahí está. Esto es otro portal. Me recuerda al God of War. ¿Qué estoy desatando? Bueno, pero me imagino que te recordará los primeros God of War, porque el último God of War es completamente distinto a todos los hack and slash anteriores. Pero... de hecho, los jugué hace muchísimos años, tío, pero... pero yo prácticamente ni me acuerdo de ellos. Es que eran juegos epiquísimos también, Pero yo creo que esto, la ambientación de estos me gusta más, El ataque de hélice de Osiris es especialmente útil para devolver al enemigo proyectiles lanzados a distancia.
La cámara sí es cierto que algunas veces la juega. Oh, mierda. Abrir, vamos a ver si hay algún detalle aquí en el escenario que nos dejemos. Esto y ahí hay otro. Tiene bastantes cortes, eso sí, ¿eh? A mí el God of War me recuerda al Devil May Cry. Normal, el Devil May Cry fue el pionero, digamos, en los hack and slash, ¿vale? Entonces, quiero decir, el primero creo que salió para PlayStation 2. Para PlayStation 1 no salió ninguno, si no recuerdo mal, ¿eh? Y la verdad que fue una pasada. Yo recuerdo cuando salió que fue toda una revolución, ¿eh? Se llamaba Eva. Para el musicote y todo. Me dio esto. Tenía un hermano. Era Virgil, campeón. Éramos una familia. No spoilers. No tenía ni idea del peligro en que estábamos. El sistema de combate era así hasta que llegó los Souls. Cierto, luego la mayoría de juegos, incluso God of War, copió de Dark Souls. Todos. Assassin's Creed Origins también copió de Dark Souls. Pero, ¿sabéis qué es lo que pasa, tíos? Que por mucho que copies el sistema de combate, si la inteligencia artificial de los enemigos no es como tiene que ser, pierde muchísimo, ¿sabéis? O sea, por ejemplo, el Assassin's Creed el Origins, ¿vale? Que yo lo jugué, gráficamente me encantó la ambientación, las animaciones, todo era una maravilla. El sistema de combate, el sistema de combate era guapísimo. ¿Qué la cagaba? La inteligencia artificial de los enemigos. La inteligencia artificial de los enemigos era realmente mala, tío. Y eso es lo que hace bueno un juego realmente, ¿vale? O sea, la dificultad ajustada, ¿vale? La curva de dificultad. Borró nuestros recuerdos para protegernos. Por eso todo se volvió oscuro. Hasta ahora. Bueno, Skyrim no era sistema de combate siquiera, clérigo. Skyrim no era ni sistema de combate, era porrear botones ahí y ya está. Por cierto, no me he enterado de nada. Me he puesto aquí a charlar y no me he enterado de nada. Súper espectacular, ¿eh? ¿No veis que ni se mueve? Esto se necesita mucha coordinación, ¿eh? Para este tipo de sistema de combate se necesita mucha coordinación. Se necesita mucha más coordinación, aunque no os lo creáis, que los Souls, para hacerlo bien, ¿eh? Para sacar combos perfectos, etcétera, etcétera. Se necesita de una coordinación brutal, brutal. Artísticamente está muy chulo, ¿eh? Artísticamente está guapísimo, tíos, el juego, ¿eh? Y, o sea, el director creativo del juego de Ninja Theory se puede dar con un canto en los dientes por lo que consiguió. He estado buscándote durante y eso que hemos visto tiempo. Una décima parte, seguramente, nada más. Nuestra madre nos dio esto. Sabía que este momento llegaría, que nos encontraríamos.
¿Y nuestro los Onimusa, tíos, verdad? Qué grandes juegos los Onimusa en su época, joder. Un destino peor que la muerte. No podrá volver nunca. Quiero saber más. ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo, quiero saber quién fue el responsable. Ya lo habéis liado. Mira la perra cómo se ríe. Ya lo habéis liado. ¿En serio hemos sacado una triple S aquí? Me da a mí que este Devil May Cry es más fácil que los anteriores, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Quiero la ruleta, tío. Ahora sí, ruleta nivel 2, me la quedo también. Perforación. La verdad que la utilizo un poco. Ah, vale, y para cada tipo de arma. Para cada tipo de arma tenemos. O sea, que nos podemos quitar, por ejemplo. La perforación, que no lo voy a usar mucho. Y nos vamos a meter algo en el hacha. Ese me gusta más. Pues tío, es un gran descubrimiento este. ¿Recuerdas este lugar? Ey, GKX, da para paja la tía. Nuestra madre nos traía. Cuéntamelo todo. Hay cosas que siempre han sido así. Ay, llevo una katana. Siempre ha habido ángeles. Joder, qué estilazo. Siempre ha habido demonios. Es un cazador de Jarnam con la chica. Y siempre han estado en guerra. Hace 9 milenios, un demonio se rebeló y tomó el poder de las hordas oscuras. El más fuerte, el más cruel. Mundus. Este juego creo que salió originalmente para PlayStation 3 y Xbox 360. Y yo creo que el salto de PlayStation 2 a PlayStation 3 fue mucho más grande que el salto de PlayStation 3 a PlayStation 4. Pero Sparda le traicionó. Se enamoró de un ángel, Eva. La unión en secreto entre ángeles y demonios era inconcebible. Pero ocurrió. Y con ella una nueva vida. Hermanos gemelos. Que si voy a jugarlo entero, claro. Además con los dos personajes, de Manu. Y demonio de razas en guerra. Espero que no te aburras. Cuando Mundus se enteró de la traición de Sparda, su furia no tuvo límite. Persiguió a los amantes. Mató a Eva con sus manos. Y Sparda le tenía preparado un destino peor. Castigo y dolor eternos. Pero aunque acabaron con Eva y encarcelaron a Sparda hasta la eternidad, sabían que las semillas de la venganza ya estaban sembradas. Porque según la leyenda, los únicos seres capaces de matar a un rey demonio son los Nephilim. Híbridos de ángel y demonio. Los Nephilim, tío. Esos híbridos ya existen. Tú y yo. Los Nephilim también existen en la mitología popular, digamos, ¿eh? Mundus creía que solo había nacido un niño. Pero había dos Nephilim. Y ambos escondidos. ¿Jugarás al 4? Pues es el único que no tengo, caballero clérigo. Tengo el Devil May Cry HD Collection y este. Pero el Devil May Cry 4 no lo tengo, tío. De todas formas, es lo que he explicado. Las cámaras fijas las llevo un poco mal. ¿Vale? Somos descendientes de ángeles y demonios. Padre demonio, madre ángel. Somos Nephilim. Los únicos que podemos acabar con el rey demonio. ¿Sí? ¿Cómo? Un observador. Malditos colaboradores del demonio. Coño, ese observador se parece a los demonios de Supernatural. ¿Visteis esa serie? Las primeras temporadas estuvieron muy guapas, tío. Luego ya la jodieron, pero... Trap, bien. Thank you.
Sistema de rango de estilo. Mide el estilo con el que lucha. Eso ya lo sabía. Esto también lo sabía. Eso también. Y esto también. Vaya, hostia, me ha cargado. Aquí hay mucho. Hay mucho tomate aquí, eh. Esa patadita ha estado muy... Paso como un enano aquí, chavales. Diréis que es aporrear botones, pero hostia. Ya estamos, ahora sí que sí. Por la mitad. Qué guapo, tío, qué guapo. No me voy de aquí sin rapiñarlo todo ni de coña. Te esperas. Las esquivas son muy rápidas también, pero ya os digo que el botón está en un sitio, el RB es... Es muy poco intuitivo, tíos, para hacer una esquiva. Nada, físicamente este juego es un pelín. Vaya. Tendré que buscar otro camino. Parece ser que por ahí. En el DM5 sale... Hostia, perdonad, perdonad, tío, que me he puesto a leer el chat. Y se me ha ido la pelota. Ojito y oreja. Toma, mole. Hasta. Come closer. A ver, tíos, a ver si os puedo leer. Que me he ido a leeros antes y me he pegado un par de hostias. En el Devil May Cry 5 va, se supone que va a haber cooperativo. Cada uno va a llevar un personaje. Uno a Virgil, otro a Dante y el otro a Nero, si no recuerdo mal. Te encanta Sobrenatural. Yo la dejé de ver hace mucho porque... Quiero decir, es una serie que se alargó demasiado. La deberían de haber hecho más corta. Esto es lo que tiene un mal sistema de consejos. Te explican el estilo. Después de que la anterior misión se saque un SS en estilo. Pero yo creo que está como muy fácil el... Lo reventé. Lo de la cámara giratoria lo valoro mucho, tíos. La cámara fija de los primeros Devil May Cry, quiero decir, está un poco anticuada, tíos. Yo lo jugué en su momento y
De todas formas, ya os he dicho que últimamente me están dando ganas de volver a jugar los juegos antiguos. Por ejemplo, los Silent Hill, el Silent Hill 2 y alguno más. Pero tíos, no sé si me volvería a hacer a la cámara. A ver. ¿No puedo llegar ahí? No puedo llegar ahí. ¿Y el látigo no le da? Ahí no llegamos. No, tampoco llegamos ahí, tío. La puerta está cerrada. Como en Dark Souls, la puerta no se abre de este lado. Ah, vale, es por ahí. ¿Otra rosa azul? La rosa azul está ahí en el centro, por lo que veo. ¿Y estas plataformas que se mueven? Joder. Ahora. La tenemos. Dante. Tres jugadores, sí, Manu, se supone que sí, ¿eh? Sobrenatural no tiene como 17 temporadas, no sé, yo me cansé en la 8 o en la 9, incluso antes. Pero vamos, lo que al principio de la serie estaba muy chula, ¿eh? Quiero decir, la historia era muy adictiva, me gustó. Pero que cada temporada tuviera un enemigo nuevo... Dante se impulsa hacia adelante mientras está en el aire. ¿Cuál es la A, tío? ¿Qué botón es la A? Ah, vale, este es. Joder, pero es que esto, tío, tiene cantidad de combinaciones. Quiero decir, no vais a saber. No vas a saber ni cuándo utilizarlo, ¿eh? O sea, si te lo dicen en el sistema de consejos, vale. Pero si no, no sabes ni cuándo utilizarlo. En serio. O sea, tenéis tantísimas opciones, tío. Tantísimas opciones. Ahora vaya, la ambientación, diseño artístico, un 10, ¿eh? No creo que ningún Devil May Cry tuviera este rollo así también. Mantén presionado LT para presionar tu... para prolongar tu impulso, a ver... Oh. No creo que ningún DMC tuviera este rollo de como la pesadilla, ¿no? Digamos, de que os explicaba antes. No, la he cagado. A ver. Pero tío, si le acabo de dar al... en fin. ¿En serio me he caído? Ya me voy acostumbrando. Ya me voy acostumbrando, dice. Yo también, Dante. Puedes encadenar el tirón demoníaco y el impulso. ¿En serio? A ver. Me falta.
me faltan manos para tanta combinación, tío. Vamos a ver. ¿No era el LT? ¿No era el LT, tíos? Vale. Es lo que os digo, os volvéis locos. Con tantas combinaciones de botones como hay, os podéis llegar a volver locos, tío. Este es más colorido, los otros son más crudos. Cierto, cierto. El DBC5 lo vas a pillar en PC o en PlayStation 4. Ya lo he pillado en PC, Manu. Siempre que puedo comprar un juego, lo compro en PC. Principalmente porque tengo un PC muy potente y para luego para hacer los streams y todo es mucho mejor, tío. Muchísimo mejor, de hecho. Quiero decirlo, porque este lo estoy jugando a 4K, es un juego antiguo, pero es que el nuevo posiblemente lo pueda jugar a 4K también, porque los requisitos que piden no son grandes. Vamos allá, otra cinemática. Y salen más baratos. Cierto, cierto. Mira, acabo de comprarlo en novedad. Sí es cierto que le he comprado la Key a un chaval que se lo habían regalado y no lo iba a querer, por 25 euros, tío. 25 euros un juego de salida, eso en la PlayStation no lo consigues ni de coña. Bueno, ya tenemos fiesta otra vez. Ratas voladoras. Ratas voladoras con ballesta. ¿Qué? ¿Alguno más quiere fiesta o qué? Ah, que hay gente allá abajo. Esperar, hombre. Esperar. Anarquía. La cámara os la puede jugar, ¿eh? No tengo nada. Que tienen hiper armor esos cabrones. Os parto por la mitad. Kat, estoy de camino. Estás de camino, pero tío, tú sabes lo que te ha costado encontrar el camino. Esperar un momentito, que esto de aquí nos hace mucha falta. A ver. Cerberín. En serio. Ahora. Eso nos hacía muchísima falta, tíos. Vamos a ver, ¿dónde estaba el camino, por cierto? Ah, mira, y ahí estoy viendo un alma, a ver si puedo llegar a ella. Acabo de ver un demonio de esos volador ahí, ¿o es que estoy viendo ya... Estoy viendo demonios donde no los hay. Me ha parecido ver un demonio volador, tío. En fin. Vamos a ver. Ahí está la tía. ¿Quieres ver un jefe pero te estás durmiendo? Aguanta, Manu, aguanta. Además son las 10:20, tío.
¿Qué te vas a dormir a la hora de las gallinas? Silver Sachs, el banco inversor más dice Manu que también tiene un buen PC, pero para jugar en cooperativo todos tienen PS4. Lo que pasa es que el cooperativo en Devil May Cry 5 creo que va a estar muy contado. Quiero decir, no va a ser todo el juego. Van a ser determinadas misiones y cosas así. Para Mundus, el mundo no es más que una granja de almas humanas. Y le gusta tener esos animales. Bueno, Manu, pues nada, tío, que descanses. Y dóciles. El control se realiza a través de la corporación Raptor News. Pero vamos, debería haber otro boss ya, ¿eh? Mundial de cámaras de videovigilancia. Más que nada porque esa es la tercera misión que hemos hecho de inicio. Quiero decir, hemos hecho la del tutorial, o lo que se puede llamar tutorial en este juego. ¿Cómo? Y luego hemos hecho 1, 2 y 3. Ahora debería venir un boss. El refresco más popular del planeta. O sea, que si aguantas 10 minutitos, Manu, seguro que lo ves. Los demonios lo infectan. No pasa nada. A nosotros no nos afecta. Solo a los humanos. Es una lobotomía en lata. ¿Y cuál es el plan? La puerta del infierno. El lugar del que Mundus extrae su poder. Mientras esté conectado a la puerta del infierno. Ahí va, Manu. La puerta del infierno. Ahí va el boss. Hay que alejarlo de la puerta. Y nuestras espadas harán el resto. Ah, que entras a las 6. Entonces vete a dormir ya, tío. Llamando su atención. Es mucho madrugar. Mundus es mezquino. Impulsivo. Si le damos donde más le duele y la ira se apodera de él, lograremos que salga de ahí. Así que, para matar a Mundus tenemos que alejarlo de la puerta, y para eso hay que cabrearle. Resumiendo un poco, sí. Y para cabrearle tenemos que eliminar la red de Raptor News y Virility, ¿no? Exacto. ¿Por dónde quieres empezar? Son como menos soberbios aquí en este Devil May Cry. A ver qué tal lo hemos hecho en esta misión, por cierto. Una doble S. Lo que le estaba diciendo a Clérigo antes, yo creo, sinceramente, que aquí las S están mucho más fácil que en otros Devil May Cry, ¿eh? Hay mini jefes, por así decirlo, ¿eh? Manu, túmbate en la cama con el móvil y cuando te quedes sopa, pues ya está, tío. Vamos a ver qué tenemos para comprar. Teníamos la perforación, que nos ha dicho Clérigo que era pepino. Y perforación nivel 2. Eso ya no podemos preparar. Van estando caras ya las cosas aquí, ¿eh? Y las pistolas prácticamente no les hemos metido nada de mejora. Va a haber que meterle algo también, ¿eh? Mira, me voy a comprar una de estas por si acaso. Voy a comprarme dos. Y vamos a comenzar misión. Punzada, no perforación. Vale, clérigo, estuve un poco torpe ahí. Virility, ojo. ¿Veis? Es como mucho más... O sea, en comparación con el resto de Devil May Cry, es como más luminoso, menos sombrío. Mundus no sabe que yo existo, así que estaré escondido hasta que podamos atacar. Esos Zord, Kat conoce la fábrica de Virility. Deberían estar escondiendo. Ella será tu guía. Esto te matará. ¡No llames la atención! ¡Qué vacilón! Venga, empieza la fiesta otra vez. ¡Oh, venga! Me han arrastrado al limbo. Necesitamos esferas de estas, tío. Todas las que podamos. La cámara te ha visto. Debe de estar buscándote. Tendrás que romperlo. Lo sé. Esto se pone feo. Que empiece la fiesta. Aquí no estoy seguro. Vete. Joder, fíjate que los he enganchado los dos para tenerlos cerca, man. Y aún así, se me han ido los dos. Te he presionado y luego... Ah, para el ataque este, vale. Rompe furia. Estoy oyendo por ahí un
aquí, es correcto. Ven aquí, amigo mío. A este le gusta darle duro, duro. Joder, cuánta variedad de armas, tío. Qué guapo. Cuánta variedad de armas, de combos, etcétera, etcétera. A la cámara. Han presionado RT y X para destruir la cámara. Vale, de aquí vamos. ¡Ey! ¡Ojo de serpiente! ¡Poma! GG, Dante. Cerberín, ¿crees que podrás hacer los combos de las pantallas de carga? Pues no tengo ni idea de cómo funciona eso, caballero clérigo. Más variedad de armas que en Sekiro, con poco, Ichigo. Vamos a dar una oportunidad a Sekiro, no obstante, ¿vale? Porque, quiero decir, a lo mejor con los árboles de habilidades y tal conseguimos algo bueno, ¿no? Pero no tengo muchas esperanzas, la verdad. Que no, que... Hombre, Miquelamo, bienvenido, tío. ¿Cómo estás? Vaya. Alguien no me quiere aquí. Miquelamo se va a aburrir rápido aquí del Devil May Cry. Si no le ponemos Bloodborne, genial, se nos va. Tengo la localización de las cámaras de este área. Mejor evitarlas si podemos. Sígueme. Es muy luminoso, tío. Está chulo. Además que le pegan estos escenarios. Fijaros, esto parece una ciudad europea antigua, ¿no? Bueno, no una ciudad europea antigua, más bien el centro de una ciudad. Pero vamos, está muy chulo, tío. Me está encantando el juego, la verdad. Tengo que darle oportunidad a los juegos que tengo por ahí, porque... Bien hecho, chicas. Porque tengo muchos que seguro que son muy disfrutables y estoy demasiado centrado en los Souls. Aunque llamándome Soulsborne Gameplays, pues eso. Lo entendéis, ¿no? Nada por aquí, nada por aquí. Y aquí empieza la fiesta otra vez. Patos con escudo. Este es el de... O sea, ahora llevan escudo y ballesta y duela. ¿Y qué más, campeón? Estamos tocando los cojones. O sea, hombre, que no, que no. Encontramos a la tía, la encontramos. Aquí estoy. Esto no me gusta. ¡Las paredes! ¡Sal de ahí! Combina muchos géneros porque tiene algo de plataformas también.
este? ¿Este quién es? Caballero de Hielo. Coño, es Bor del Valle Boreal. Hostia, qué hiper armor tienes, ¿no, campeón? Joder. ¿Pero qué me estás contando? Qué hiper armor, tío. Tío, ¿cómo me cargo ya este pollo? Ah, le rebota todo. Le rebota todo, tío. No te explico, los ataques más potentes los reviento, ¿eh? ¿Qué coño está pasando aquí? A ver, caballerete. Nada, que no hemos podido encerrar. Quizá algún día me dé cuenta de lo que hay que hacer, pero todavía no. ¿Qué cojones, caballero clérigo? ¿Qué cojones está pasando aquí? A huir, Cerberí, fíjate en el color. Me cago en la puta esta gente, o sea que hay que huir, vale. Pasa de mí, chaval. Ah, coño, el color. Vale, 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 ahora lo cojo. Acabo de ir un motocicleto por ahí. Sí, acabo de ir un motocicleto por ahí. Vamos, vamos. Vamos. Ah, solo una vez, tío, se acaba ahí. Rompía con la guadaña, tío. Vale, sí, se rompía con la guadaña, pero con ese movimiento. Okay. No tiene suficientes llaves de cobre. Y esto, tío, esto me pilla un poco, un poquito desprevenido, ¿eh?
Venga, Manu, gracias por quedarte, tío, hasta tan tarde, hombre. Que descanses. Te van a faltar manos hacia el final del juego. Claro, tío, es que... Daos cuenta que yo estoy muy, muy acostumbrado al sistema de combate de los Souls, de Bloodborne, etcétera, etcétera. Entonces, tantos combos, tantas historias, tíos, se me hacen muy, muy, muy largos. O sea, muy, como muy difícil de realizar, ¿no? No sé si me explico. Aquí era por la cámara esa, ¿verdad? Pero por ese tío podríamos... Deberíamos de llegar. ¿En serio no hemos llegado? Tío, si le he dado al LT. No, pues no le voy a dar. Pues ahora, ahí te quedas. Total, esos son más rollo coleccionables que otra cosa, yo creo. A ver qué más tenemos aquí. Mejoras. Voy a subir un poquito el disparo. Bueno, no, me ha dicho que el amigo que meta punzada. Así que vamos a meter punzada, vamos a quitar perforación y punzada nivel 2. En el suelo. 2 por adelante y a la I. Cubre una gran distancia. Vamos a quitar la ruta nivel 2 y no vamos a poner esto. Presiona repetidamente X. Eso pinta muy bien. Vale, chicos, ¿y dónde diablos estaba la cámara? Todo esto. Ah, está ahí. Está ahí, pero hay que rodear por dentro el edificio. Vale, vale, vale. No, no se puede rodear por aquí si nos faltan las llaves de cobre, tíos. ¿Qué coño? Ahora sí. La tenemos. Uno más. Bueno, pero antes de coger las llaves, hay que destruir las cámaras, ¿verdad? Ahí no vamos a llegar ni de coña con esto. No. Te sigo. Yo con esos shorts te sigo al fin del mundo, tío. Por aquí. Joder, una bruja usando un spray. Se tardan horas o días en preparar hechizos. Es más práctico meterlos en latas para usarlos más tarde. Lo hacen con el queso. ¿Dónde has aprendido a hacerlo? Estoy deseando probar el trillón de puñaladas. Creyó que tenía un talento natural. Dijo que me ayudaría a centrarme en algo positivo en lugar. ¿En lugar de qué? De obsesionarme con las pesadillas. Vale. Ya está. ¡Mierda! ¡Polis! Tengo que irme. Ya te encontraré. ¿Se tiene que pegar con la policía Dante aquí? Muy surrealista, ¿no? No me digas que esto lo tenemos que... ¡Ah! Hasta ahí no llegamos, ¿no? Bueno, quizá así sí llegamos, correcto. Ah.
¿Cómo sale el sillón de puñaladas, tío? Porque le acabo de dar, creo que era dándole tres veces a R1. O sea, a la... Uy, perdón. Al cuadrado y hacia adelante. A ver, pero no sale el sillón de puñaladas. No. Qué cosa más rara, tío. Se supone que esa habilidad la acabamos de pillar. Vamos a ver. No, ni uno ni otro llega ahí. Vale, vale, vale. La segunda cámara, tíos. Dos veces hacia adelante y ataque normal, ¿en serio? A ver. Ah, sí, hostia, qué guapo esa perforación, ¿no? Ya está guapísima, tío. Guapísima. Me encanta. Me encanta cómo hacéis control de masas. Ya podemos irnos. Bueno, ¿y la policía? No se supone que iba a venir la policía por aquí. Espero que haya voz. Espero que haya voz. ¡Oh! Coño, entro a una iglesia. Aquí podría haber un combate épico, ¿verdad? Ay, se
quedan como en un capullo de hielo y no los puedes dañar, tío. Estoy muerto. A ver, el pequeño de ese montón de mierda. Muy bien. ¿Estás ahí? ¿Puedes oírme? Los enemigos tienen fuego, amigo. Úsalo en su contra. Hostia, que esto es boss. Esto es boss fijo. Y si no es boss, es un semi-boss. ¿Quieres usar una esfera dorada? Pues no, lo vamos a dejar por hoy, tíos. Creo que ya hemos cumplido y además la gente se está yendo a dormir. Así que lo vamos a dejar de momento por aquí, chicos. Y nada, mañana volveremos con esto un ratito, ¿eh? Yo creo, también iremos intercalando con Bloodborne y Dark Souls 3 con el tema de los speedruns. Pero este juego lo vamos a acabar en directo. Guste más o menos, quiero decir, lo veáis o no lo veáis, lo vamos a acabar. Así que nada, tíos, lo dicho, lo dejamos por aquí y nos vemos mañana. Que paséis una buena noche, chicos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo.